Señores, gracias por estar esta mañana. Saludamos a Farideh Raful, buenos días. Muy buenos días, aquí estamos. Ahora esta entrevista que quedó pautada desde ayer, ¿cómo te fue hoy en el entorno del Congreso? Ayer militarizado el Congreso de nuevo, ¿cómo está hoy? Hoy está de nuevo más militarizado porque ahora tomaron todos los alrededores y duré ahorita 25 minutos para poder entrar. Luego de aquí voy de nuevo hacia allá porque estamos convocados a sesión en la Cámara de Diputados y hay mucha tensión en este momento. La realidad es que hay mucha tensión y hemos tomado la decisión como bloque del partido de estar presentes, pero sin votar nuevamente porque sigue ocupado el Congreso Nacional. ¿Y la posición de los demás partidos interactúan? Solamente la facción del presidente Leonel Fernández, del PLD, se ha suscrito a la nuestra. ¿Y los demás permanecen? Se quedan. Permanecen, algunos votan, algunos no votan, claro. Ese ambiente, por ejemplo, para entrar ahora un ciudadano que vaya a hacer una gestión. No puede entrar. No puede entrar. No puede entrar al Congreso. No puede entrar. Hay órdenes militares de que nadie puede entrar al Congreso. Para recibir una visita ahora antes de venir para acá, tuve que llamar al comando especial que estaba abajo para que me la dejara entrar al despacho. O sea, quien manda en el Congreso ahora es un guardia. Es un guardia. ¿Guardia o un policía? Sí, no, los policías. Sí. Hay policías y guardias. Hay policías militares. Claro, hay policías militares. ¿Y a ustedes le han dado una explicación formal como diputados? ¿Qué le han dicho? El presidente de la Cámara de Diputados dijo que era porque él tenía la responsabilidad de velar por nuestra seguridad dentro del Congreso Nacional y que ellos tenían informaciones de los organismos de inteligencia del Estado que el Congreso iba a ser tomado por una cantidad de personas que están en contra de un proceso de reelección y le atribuyen eso al presidente Leonel Fernández. ¿Y qué crédito le das a esa versión? Para nada, es que para nada. Siempre ha habido manifestaciones pacíficas dentro, afuera del Congreso. La gente va y se manifiesta. Y hay un mínimo de seguridad que lo otorga el mismo Congreso Nacional. Tú cierras la puerta de adelante y no pasa absolutamente nada. Pero a partir de la atención que tiene el PLD, ellos lo que han decidido es llevar sus problemas al Congreso Nacional. Y están midiendo fuerzas, la facción de Danilo con la facción de Leonel Fernández. En eso se traduce todo. Y ayer lo veíamos en la rueda de prensa que dio el secretario general del partido, acompañado con algunos miembros del comité político, donde no se convocó al presidente, que es Leonel Fernández, advirtiéndole que se abstuviera de convocar a este tipo de manifestaciones pacíficas. Hoy darán una rueda de prensa. Todo esto es el problema del PLD que ha trascendido las paredes de su partido político y ha llegado a niveles que afectan la institucionalidad democrática. Y eso es lo realmente peligroso, porque hay un poder que está incidiendo en otro poder y porque hay un partido político que tiene una rebatina interna midiendo fuerzas a ver quién puede más, se le está agotando el plazo, ya están diciendo que van a tratar de extender la legislatura que termina el 26 de julio, 10 días más, para tratar de llegar al final, forzando una situación para provocar una posible reforma constitucional, cuando todavía no se tienen los votos dentro de la Cámara de Diputados. ¿Cómo se podría decidir extender la legislatura? El presidente de la República envía una comunicación a la presidencia del Congreso, tanto al Senado como a la Cámara de Diputados, solicitando la extensión de la legislatura por un tiempo definido. Si lo hace, pues entonces se extiende, pero no se puede extender tanto porque el 16 de agosto comienza la otra legislatura y ya es otro bufete directivo el que está en la Cámara. Obviamente tú eres de un partido de oposición, sí. Diputada, quisiera preguntarte, hay quienes dicen que el PLD de esta manera se hace el pro y la contra, ellos son al mismo tiempo gobierno y oposición. Porque hay una parte del PLD definitivamente que es la facción que encabeza el presidente Fernández que está en contra de la reforma constitucional, que se han atribuido a la defensa de la constitución. Ajá. Yo digo que no está la defensa de la constitución, es la defensa de intereses para que Leonel Fernández pueda ser el candidato presidencial de ese partido y no sea Danilo Medina, que tendría que habilitarse a través de una reforma. Y ellos en este momento han hecho una labor, pues yo creo que muy cerrada, para impedir que ellos logren la mayoría como bloque del Partido de Liberación Dominicana, porque ellos son la mayoría, pero si la facción de Leonel Fernández, que son aproximadamente 40 diputados, entonces se les reducen las posibilidades de lograr la mayoría calificada. Hay que decirle a la gente que para aprobar esto no es de la noche a la mañana. Si ellos someten el proyecto de ley, primero es un proyecto de ley que convocaría a una reforma constitucional o a la Asamblea Nacional, donde tendríamos que estar reunidos la Cámara de Diputados y el Senado. Si el Senado lo aprueba, que es donde sí Danilo Medina tiene mayoría, pues tendría que pasar a la Cámara de Diputados y aproximadamente dura en el procedimiento legislativo 48 horas mínimo. Cuando llegaría a la Cámara de Diputados, entonces se abrirían los debates para una posible aprobación y tendría que contar con la mayoría calificada. ¿Qué es la mayoría calificada?
las dos, la mayoría calificada, no de la matrícula, uh-huh, sino de los presentes. O sea, somos 190 diputados, pero si hay 100 diputados, sí, o 120 presentes, la mayoría calificada de esos, exacto. Entonces, no es de la matrícula de diputados que están ahí, la gente tiene que saberlo. Y eso dura un proceso, eso no se hace de la noche a la mañana. Si la Cámara de Diputados lo aprueba, entonces se convoca a la Asamblea Nacional, que es a quien le tocaría hacer la modificación. A mí me preocupa mucho que ahora, por ejemplo, en el día de hoy, hay otro elemento que se introduce en esto. Vemos a la Liga Municipal Dominicana en el día de hoy solicitando una reforma constitucional para tratar de unificar las elecciones, que como sabemos van separadas, presidenciales y congresuales en mayo, uh-huh, y las alcaldías y las regidurías en febrero. Ya están diciendo que sería buena una reforma constitucional para esos fines. O sea, que están buscando alternativas, claro. Para que no sea solo ese artículo. Exactamente. Para buscar argumentos válidos con una simulación para tratar de introducir la reforma constitucional. Yo insisto en que no están los votos en la Cámara de Diputados al sol de hoy, porque si estuvieran ellos lo habrían hecho ya. Y con la fuerza que tienen ahí adentro y con las fuerzas militares ahí también lo hubieran hecho. No sé, creo que están jugando, como te dije, a medir fuerzas entre Leonel y Danilo. A mí me parece más la destrucción de un grupo hacia otro, la advertencia de un grupo hacia otro, más que un tema político per se, y que nos está afectando a todos porque está alterando la labor legislativa. Ese ambiente se siente dentro de la Cámara. Totalmente. Y se siente dentro de los peledeístas. Totalmente. Porque ayer me decía un empleado público, me dijo, ahora mismo es más favorable para mí tirarme una foto con Luis Abinader que con Leonel Fernández. Totalmente. Sí, puede ser más sospechoso, sí, si se tira una foto con Leonel Fernández que si se tira una foto con cualquier candidato de cualquier partido. Lo de Danilo está empecinado en la Cámara de Diputados en tratar de llevar el proyecto, tratar de convencer a los que no estamos de que sí tienen los números para poder iniciar el proceso. Por eso yo le digo, pero sométanla entonces. Si tienen los números, sométanla, porque el que va a votar que no, va a votar que no. Yo creo que mi bloque y yo en particular voy a votar que no a una reforma constitucional. Y los de Leonel tienen mucho temor de que ellos vayan ganando espacios o que puedan ir convenciendo con el paso de los días. Convenciendo, entre comillas, con el paso de los días a demás congresistas. Entonces, esa tensión se ve y se vive dentro del hemiciclo y se vive en las mismas comisiones de trabajo, que también han tenido una labor medio improductiva porque estamos todos a expensas de esta situación. Hubo una imagen que vi que la sacó una periodista que me llamó la atención y digo, parecía como de chiste. Y fue que ella grabó a algunos diputados y diputadas tomando chocolate en vasos plásticos. Ah, y claro. Dice que está prohibido los vasos de vidrio en este momento dentro de la Cámara. Justo cuando todo el mundo está tratando de usar menos plásticos, ustedes comienzan a usar plásticos, pero no por un problema de medio ambiente, sino por... un problema de seguridad. Cuéntanos cómo fue eso. Y sígueme viendo el vaso plástico. No, ya lo cambiaron. Después que subimos la foto a las redes y que se hizo hoy con la prensa, nos volvieron a dar las tazas. Comenzaron a servirlo en vasitos plásticos. Nosotros regularmente en el hemiciclo bebemos té, café, algunos beben café con leche. Entonces comenzaron a llevarlo de repente en estos vasitos plásticos. Doble, exacto, doble porque se calienta. Aparte del daño que hace ese líquido caliente con cuando hace contacto con ese plástico, que es el otro. Y a mí, la cosa que uno no se ríe, porque imagínate, nosotros acabamos de discutir en esa semana, uh-huh, antes de que saliera la noticia. Reducir los plásticos. No solamente eso, sino que estábamos hablando del tema de cambio climático, tenemos el tema de los residuos sólidos, del manejo de los desechos plásticos y todas estas cosas, y nos despachamos con esto. Porque hay un poco de falta de conciencia. ¿A ustedes les revisan cuando ustedes van a entrar? ¿Tienen que...? No, algo especial. Ahí está todo el mundo armado, óyeme. Ahí están todos los congresistas armados. ¿Armados? Armados. En sus carros, en sus oficinas, todo el mundo va armado. ¿Tiene pistola? Hay un detector de metales que está antes de entrar al hemiciclo. Pero yo creo que eso no sirve, porque yo paso todos los días y siempre suena y nadie me revisa. Y yo nunca tengo nada, o sea que eso no sirve. Suena por nada. Exacto, sabe Dios cuántas armas hay adentro. Pero sí los diputados, la mayoría, diputados y diputadas, van armados, tienen armas en sus vehículos y tienen en su vehículo que están adentro y tienen armas en sus despachos. Por eso yo digo, la seguridad de que no habla el presidente de la Cámara es relativa. Porque tanta seguridad fuera y tan poca seguridad adentro. O sea, que espanta. Estamos seguros de diputados y diputadas que van armados. Claro que sí, claro que sí. Y sus asistentes lo podrían tener. Claro que sí, sus choferes. Claro que sí, claro que sí. Y van con su seguridad y todo. Entonces, por eso yo digo, eso de mantener la seguridad del Congreso no es cierto. Nosotros estamos muy inseguros adentro, más adentro que afuera.
Sí, se por la manifestación que vaya a hacer la gente, siempre se han dado manifestaciones. Lo que pasa que es el problema, el trasfondo político que hay aquí. Evidentemente, el país está en tensión. Esto es un problema que de alguna manera no es solo del Partido de la Liberación Dominicana, se altera todo. Estamos hablando de la presidencia de la República, estamos hablando de un escenario rarecido en el Congreso Nacional. ¿Qué piensas tú sobre el presidente, sobre la palabra del presidente, sobre el compromiso? Ese mismo Congreso modificó una constitución, introdujo un artículo y hoy estamos a la puerta de que se amenace o no. Y del silencio también del presidente que iba a hablar en marzo, que no habló, pero que parece que los suyos hablan. Todo esto que nos dice. Mira, en primer lugar, nosotros estamos mandando un muy mal mensaje con un Congreso militarizado. Y estamos mandando el mensaje de que estamos en una situación más caótica de la que probablemente estamos, desde el punto de vista del ordenamiento y de la paz social. Y eso es altamente preocupante. En segundo lugar, me lastima, o más que me lastima, me preocupa bastante que el PLD no haya sabido resolver sus diferencias internamente y que haya trasladado todo esto a otras instancias, afectando el desarrollo institucional del país. Que el presidente Danilo Medina no hable, que es ya algo que lo identifica, hacer mutis cuando hay momentos de crisis, también es muy preocupante, porque estamos hablando de una ambición personal, de una ambición personal de mantenerse, de perpetuarse en el poder, obviando todas las voces que están en contra de que eso pueda ocurrir. En las mediciones que se han hecho a través de medios digitales, en las mediciones a través de encuestas, es algo, yo creo que él se siente acorralado y está reaccionando a la defensiva, tratando de imponer eso para preservar su orgullo, y lo está haciendo de manera unilateral y personal. ¿Solo y con su eso, orgullo? Su orgullo y su, lo que él entiende que podría ser su dignidad, porque él entendería que puede ser humillado, porque será posiblemente muy cuestionado él en términos personales, y a lo mejor tendría que enfrentarse a algunos procesos a los que él no quisiera enfrentarse, igual que las personas que están en su entorno. Por ejemplo, tenemos el caso de escándalos de corrupción que vinculan directamente a la figura del presidente, a esos escándalos, como el caso de Joao Santana, que asesor de Odebrecht, en los que él debería rendir un poco de cuentas acerca de ese tema. Y en estos momentos él se encuentra totalmente por encima de la ley. Quizás mañana él diga, bueno, mañana puedo ser más cuestionado, y sobre todo con lo que se ha dado en toda la región. Y pienso que lo está haciendo de una manera personal, y lo que más me preocupa es que está afectándonos a todos en términos democráticos, y eso no puede ser. Eso no es la democracia, que no hay una real división de poderes. Entonces, ante esa situación, en estos momentos, yo pienso, hoy hablará, vamos a ver en qué define el Partido de Liberación Dominicana, pero yo pienso que nosotros como oposición política debemos mantenernos firmes, hacer el trabajo que estamos haciendo, acudir a nuestra asamblea, levantar la voz, no callarnos en ningún momento, al contrario, hacerle ver a la gente lo que realmente está pasando y cómo eso afecta a todo, cómo eso afecta a todo en un año electoral, sobre todas las cosas. No es positivo lo que está pasando, hay un flaco servicio a la democracia nacional. No hay división de poderes, hay corrupción, hay impunidad, hay falta de transparencia, hay mucha mentira por parte del gobierno del presidente Danilo Medina, y eso nosotros tenemos que detenerlo, porque si no, las consecuencias van a ser fatales. Aquí se puede generar una gran crisis de gobernabilidad con esta insistencia del presidente Medina de reelegirse como sea, imponiéndose al Congreso. Farideh, tú has sido constante en hacer denuncias específicas, sí. Y a veces a esas denuncias pareciera que no se le hace caso, que es como arar en el mar, que vas una vez y vuelves otra y que no pasa nada. ¿Cómo se siente? ¿Cuál es el estímulo para seguir haciéndolas? ¿Y cuál es la percepción de esta ciudadanía? Mira, hay que siempre hacerla, porque yo digo, nosotros estamos desarrollando y elaborando un expediente que más temprano que tarde va a tener sentido, va a cobrar vida, y vamos a establecer la responsabilidad penal de las personas que están involucradas. Yo tengo mucha fe en que la justicia cambie, yo tengo mucha fe en que con el trabajo que nosotros hacemos y con el trabajo de mucha gente comprometida, las cosas puedan funcionar de una mejor manera. Al final, silenciarnos no es una opción, porque no tenemos la capacidad de callarnos ante lo que vemos injusto, ante lo que vemos que es una violación permanente de las autoridades a la ley. Yo cuando me dicen, estamos defendiendo la Constitución, ya la Constitución se viola todos los días, y ustedes votan por que se viole la Constitución en el Congreso Nacional. Ustedes están ahora defendiendo una Constitución porque les conviene un artículo de la Constitución que no se ha reformado, y que ustedes también apoyaron
que se reformara hace unos años. Y tú dices, ¿qué labor están haciendo los legisladores en el Congreso Nacional? Aprobando leyes coyunturales, arbitrarias, para beneficio propio, y luego posteriormente voto contrario a lo que aprobé hace 4 años. ¿Con qué criterio estamos eligiendo nosotros a los legisladores que supuestamente van a representarnos? Y eso es peligroso. Entonces, cada vez que hacemos un proceso de fiscalización, que investigamos, estamos diciéndole a la gente, con el dinero nuestro, de nuestros impuestos, estas personas, en vez de redistribuirlo para beneficio y para crear más oportunidades, más una sociedad más justa, de más igualdad, lo que están haciendo es llenándose los bolsillos. Y eso hay que entenderlo. Cuando yo le hablo a la gente de Odebrecht, y cuando le explico los sobornos y las sobrevaluaciones, hay que decirle a la gente, no era que Odebrecht daba los sobornos del dinero de Norberto Odebrecht, era que sobrevaluaba las obras, y con el dinero de la sobrevaluación que le entregaba el Estado, pues entonces ellos sobornaban a los funcionarios. Todo lo hemos puesto nosotros, todo eso es dinero del pueblo. Cuando nos aumentan los impuestos es porque las recaudaciones no dan. ¿Por qué las recaudaciones no dan? Porque lo que está recaudando el Estado está siendo despilfarrado, porque no hay una buena administración. Entonces yo tengo que aumentar la recaudación y para eso tengo que aumentar los impuestos. ¿Y quién paga los impuestos? La ciudadanía. ¿A quién le afecta eso? A los ciudadanos. Entonces, como ciudadanos conscientes, como diputados, como congresistas o como comunicadores, nosotros tenemos que observar bien lo que hacen los funcionarios y sí deja resultados. Antes quizás el tema de la corrupción no era uno de los temas principales de preocupación en el pueblo. Cuando tú haces las encuestas ahora, tú lo ves, sí, entre los tres principales puntos. Hay un nivel de conciencia. Ya la gente entiende, óyeme, no es que la corrupción sea sistémica, vamos a justificarla. El problema es que esa corrupción se ha visto totalmente blindada por un esquema legal que los mismos políticos han creado, por una complicidad en el sistema que ha perjudicado y ha excluido a mucha gente de que tenga más oportunidades, de que haya más movilidad social, de que una gente con 20 y pico de años, dos profesionales, se casen y no tengan la capacidad de adquirir un inmueble, porque por más bien que ganen, no van a generar riquezas como quizás tenía más oportunidad anteriormente, que para tener un hijo tiene que pensárselo, que porque los colegios están caros, porque no tienen una educación pública de calidad que ellos puedan contar para bajar los costos. Todas esas cosas hay que explicárselas a la gente. Entonces, yo me siento muy bien. O sea, cada vez que hacemos una denuncia, fiscalizamos, sobre todo cuando dejamos al otro en evidencia, porque no tienen argumentos para rebatirte. Y las leyes están ahí, hay que cumplirlas, para eso las hacemos. Porque esta democracia le sale muy caro a este país. El Congreso sale muy caro, el Senado sale muy caro, la presidencia sale carísima, los ministerios, las direcciones, todo sale muy caro. Y nosotros tenemos que poner ojo a eso. Por eso nosotros sometimos hace un año y pico incluso una reorganización a la administración pública, eliminando muchísimas instituciones que solamente sirven para crear nóminas que no redundan en ningún beneficio a la sociedad. Cuando tú lo investigues y tú buscas, tú dices, Dios mío, pero ¿para qué están? ¿Para qué este presupuesto, para esta institución, cuál es la retribución que tiene? No, el Estado es de todos. Y nosotros tenemos que velar porque las cosas sean bien hechas. Y tú dices, bueno, a lo mejor ahora no hay resultado, no va a pasar nada. En algún momento va a pasar. En algún momento va a pasar. Bueno, hablando de pasar, vamos a ver lo que ha pasado aquí con Punta Catalina. Vamos a hacer un cambio. Claro. Cuando regresemos, seguimos conversando con Farideh Raful, que le ha dado seguimiento a este gran proyecto, el más costoso de todas las obras que ha tenido a su cargo Odebrecht en República Dominicana, y que recientemente estuvo en el centro de un escándalo luego de revelarse datos de que se pagaron por la izquierda unos $39.5 millones a gente que estaba vinculada al proyecto.